En una nueva sesión del Core Maule se aprobaron iniciativas que irán en directo beneficio de los habitantes de la región, cuyo objetivo es abordar la actual crisis sanitaria y económica que vive Chile a raíz del coronavirus. Este gran acuerdo, hoy día, que se definió ayer, donde son más de 10.000 millones de pesos en base a tres áreas, que es las canastas de alimentos, la entrega de subsidios de emergencia a los municipios que tanto lo han pedido y que tanto lo hemos conversado los últimos días, y además un FRIL adicional al que ya tiene cada una de las comunas, demuestran también el compromiso transversal de los alcaldes, de los concejales, que también son parte de toda esta iniciativa, de los consejeros regionales, y es la forma de que tenemos que trabajar. Ayer fueron 10.000 millones de pesos, pero fueron 10.000 millones de pesos en coordinación, en mesas de trabajo, con los alcaldes, con los consejeros. El primer eje del acuerdo fue la aprobación para transferir recursos al Ministerio del Interior para comprar canastas de alimentos por 6.300 millones de pesos, con lo que se pretende llegar a la adquisición de 190.000 cajas de alimentación aproximadamente. El Consejo Regional del Maule también estamos haciendo lo nuestro. Creemos que en la situación que nuestra gente ha estado viviendo durante el último tiempo, el estar a la altura de las circunstancias es lo que nosotros necesitamos estar haciendo, ¿no es cierto?, con los recursos que son de todos los chilenos, ¿no es cierto?, y especialmente de todos los habitantes de la región del Maule. El segundo punto del acuerdo es la aprobación de solicitud de convocatoria de FRIL de reactivación proempleo para 30 municipios de la región por 3.000 millones de pesos. El segundo acuerdo muy importante es la reactivación laboral, y a través de eso el gobierno regional, a través del intendente, a través de los 20 consejeros, nos aprobaron el día de ayer la posibilidad de que cada uno de los municipios pueda postular un proyecto FRIL. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de las próximas semanas, los próximos meses a corto plazo, vamos a tener la posibilidad de crear puestos de empleo en cada una de las 30 comunas a través de estos proyectos que hoy día está financiando el gobierno regional. Además, aprobaron 1.500 millones de pesos para el subsidio de emergencia de 30 municipios para mantener áreas verdes, otorgando la posibilidad a las municipalidades de aumentar la dotación de personal destinado a labores como poda, limpieza y mantención de dichas áreas verdes.